soy un chulapo. Llega diciembre y hay una frase exclamativa que no para de circular y es esa de ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En todos sitios y a todas horas. Pero si hablamos de frases interrogativas, hay una que destaca pero muchísimo sobre todas las demás y es ¿dónde vamos este año de cena de Navidad con amigos, compañeros, familiares? Bien, pues esa cuestión estamos dispuestos a solventarla en el programa de esta semana. Cuatro propuestas, cuatro restaurantes que van a dejar con la boca abierta. Hasta ahora. Y de los cuatro restaurantes que os vamos a mostrar hoy de Madrid capital, para que paséis una cena de Navidad única e incomparable, vamos a empezar con uno, con el primero, cuyo protagonista absoluto es el arroz. Entra. Esta es la estrella absolutamente de la casa donde estamos, el caldero, desde 1973. 73. Ahí es nada, ¿no? Ha llovido ya, sí. Antes de que yo naciera incluso, aquí estaba el caldero. ¿Y yo? ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar, en el mismo sitio y la misma familia. Y con la misma estrella, ¿no? Que es con la misma estrella, que es el arroz murciano, que tiene mucha fama, tiene mucho peso. ¿Y eso por qué, con respecto a otros arroces del mundo, qué tiene de especial? Pues es un arroz de grano redondo, muy particular y muy usado para la paella. Se cultiva todavía de manera casi artesanal en la región de Murcia y es un valor muy importante la gastronomía murciana, ya que en toda la región, desde el interior hasta el exterior, se hacen arroces de todo tipo. ¿Y cualidades tiene? Y bastantes. Bajo en calorías, porque solo tiene 103 calorías en lo que podríamos decir una ración. No contiene colesterol, no contiene grasas, no es alergénico, así como no tener gluten, y por supuesto es sencillo de digerir. Bueno, por supuesto, para tú que lo sabes, pero hay quienes piensan que, por ejemplo, una cena, el arroz quizás no sea lo más recomendado. Sí, la verdad es que ha tenido fama, pero no es para así. Nada. Y como todos los ingredientes que usamos son naturales, pues no van a tener ningún problema a la hora de luego pasear y dormir. Además, se pueden disfrutar de platos como los que estamos viendo, que ahora vamos a hablar un poquito de ellos, y en un lugar emblemático de Madrid, en el barrio de las Letras, en pleno centro de Madrid, muy cercano a la Puerta del Sol, incluso al Congreso de los Diputados o las Cibeles. El local, el restaurante, no se basa en esta primera altura donde estamos, sino que hay otra abajo. He reservado un lugar ideal para celebrar la cena de Navidad, que es por lo que estamos aquí. ¿Para cuántas personas? Pues el reservado, lo ideal sería unas 16, 18 personas, siempre entendiendo que se puede ampliar un poquito o reducir un poco, depende del gusto y las intenciones de la gente. Todos los años estrenamos menús llegadas a estas fechas. ¿Hasta cuántos menús podemos encontrarnos a elegir? Pues en concreto en este año hemos preparado 6 menús. ¿Que van desde? Desde los 33 euros, que sería el menú murciano más clásico, más representativo del restaurante, hasta los 48, de una cosa que hemos introducido este año, y es intentar fusionar la gastronomía murciana con la gastronomía oriental. Sería más cocina oriental con productos seleccionados mediterráneos de Murcia. En un clásico como este, hay innovación continua, cada año se intenta innovar con menús como lo que estamos viendo. El que tenemos representado en esta mesa es el menú número 2. Hemos cogido un menú de los medios, de 35 euros concretamente. ¿Qué se compone? Empezaríamos primero con una típica ensalada de tomate raf, con unos bacalaitos salados, típicos de la región, y aceitunas, que se consumen mucho también en la región murciana. Son casi todos productos de Murcia, sí, ¿no? Sí, el 95% de las cosas las traemos nosotros personalmente de allí y vamos nosotros a seleccionarlas en el proveedor. Siempre el proveedor procuramos que sea alguien como nosotros. Con esa pequeño calidad de origen y con tradición. Seguiríamos con un plato nuevo que hemos creado también a partir de cosas muy básicas y muy clásicas, como unas cebollas, las hemos buscado moradas, con un bonito mediterráneo, el azafrán, que como podéis ver es una cosa muy clásica de allí, y una salsa de carabineros. Croquetas típicas con jamón ibérico. Estamos intentando localizar una especie autóctona de allí que se llama chato murciano para añadirlo en este plato y en algún otro, pero de momento jamón ibérico. Seguiríamos con unas gambas rojas y la modificación sobre la típica gamba al ajillo sería que las hacemos con ajetes. El ajete es una de las estrellas también de la huerta murciana. Y estos serían unos entrantes para compartir entre el grupo de personas que viniera. Estos menús se preparan a partir de 8 personas, pues tendrían variedad ya para picotear un poco y demás. Y luego, como segundos platos, damos a elegir en este menú concretamente
entre un revuelto de pescados y mariscos, un clásico entrecot de ternera para el que quiera algo contundente de día o de noche e irse bien lleno, y un típico arroz con verduras y pollo campero clásico de la zona interior de Murcia, huertano, con verduras frescas que empiezan ahora justo en esa temporada. Uh-huh. Alcachofas, guisantes, habas o la coliflor, que nunca puede faltar en un arroz de este tipo. Y el postre para este menú le hemos dado un toque también innovador y hemos hecho algo con fruta tropical. Vamos a usar un aceite de arbequina cultivado en Murcia y elaborado 100% en Murcia. Que no está nada visto, además. Que no está nada visto. Pero que combina. Y el aceite de oliva siempre reforzará el sabor de cualquier plato, alimento. Inclusive la fruta. Eso es. En menú 2, que estamos viendo, sí. Pero también podemos alterarlo de alguna forma. Eso e es. Incluir el plato estrella del caldero. Del restaurante, que es que sería el arroz. Caldero, caldero en sí mismo. Es un arroz que originalmente se preparaba en la playa, de aquí su trípode para poder hacer un fuego debajo. Es un arroz típico de los pescadores. De un la plato costa, ¿no? De llegar a los pescadores, el género que tenían, que iban a usar ellos, lo añadían con un arroz. Fuego aquí debajo. Con el fuego aquí y a debajo. Preparar el arroz. Y a prepararlo. Sería como las migas que tomaba el pastor en los campos de Castilla, pues eso es. ¿Qué tiene de especial este caldero? ¿Cómo se hace? Es un arroz basado en cuatro productos importantísimos para él, que sería el ajo, el tomate y la ñora. La ñora es un pimiento seco, que es lo que le daría la mayor particularidad a este arroz. Y esa sería su base. Este arroz sería lo más conocido de la zona del Mar Menor y de Cabo de Palos, concretamente en Murcia. Perfecto, pues una excelente propuesta, una propuesta muy interesante para venir de cenas de Navidad. La primera de hoy, que concluimos con un broche muy dorado. Que es que me decías, tú si vienes puedes probar esto. Yo vendré, seguro, de Navidad. Pero los que quiero que vengan son cuatro espectadores, Sergio, sí. Que nos estén viendo en ese momento. ¿Queréis venir y probar estos platos? Pues muy sencillo, facebook.com/ochiomadrid. Ahí vais a encontraros una imagen del caldero y entre todos los comentarios recibidos, pues un ganador para que vengan con cuatro amigos. Sí, no hay ningún problema, aquí les esperamos con las puertas abiertas y a elegir entre el menú que más... El que más le guste de esos seis menús, no especial para Navidad. facebook.com/ochiomadrid. Dejáis vuestros comentarios y con un poquito de suerte estaréis aquí en Navidad probando este arroz murciano y estos platos tan suculentos. Podríamos brindar perfectamente con un vino murciano, que a ver, los hay, los y muchos en esta casa, pero vamos a hacerlo en esta ocasión con una sangría de cava. Una sangría de cava. Que no es fácil de encontrar aquí en Madrid. No, es una adaptación de un cóctel de el agua de Valencia. Lo hemos adaptado a este restaurante, a esta tierra y a este momento de Navidad que tan típico es el cava. Con cava, con sangría nos despedimos. Hasta ahora.